Las noticias más importantes por la noche. Mario Delgado anunció que ante las inconsistencias del programa de resultados electorales preliminares y la poca claridad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, estarán presentes en los conteos distritales de mañana. Y si no hay información legible en las actas, exigirán el recuento total de votos. El Congreso acordó realizar una sesión extraordinaria este miércoles después de las 4 de la tarde para someter a primera lectura el dictamen de reformas en materia de violencia vicaria, a raíz de la huelga de hambre que sostienen desde hace 5 días madres e integrantes de colectivas. Los pronósticos indican que el inicio climático del temporal será entre el 10 y el 12 de junio, con un desarrollo paulatino y con probable retraso, pero se estabilizará hasta julio y continuará en agosto, según el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Tras 2 semanas de desabasto de agua por la falla en los transformadores en Chapala y aunque falta el servicio en algunas colonias, el gobernador Enrique Alfaro insistió que está garantizado el abasto para el área metropolitana de Guadalajara en lo que resta del actual estiaje. En temas nacionales, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, emitió un mensaje para mantener la calma luego de que el peso ha registrado retrocesos por el temor a que la próxima administración tome medidas radicales sin oposición alguna. Promete mantener la política financiera y que el Banco de México conserve su autonomía. En tanto, el peso ya ha perdido 5% desde los comicios. Manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron frente a Palacio Nacional, se enfrentaron a la policía con palos y piedras y además rompieron vidrios molestos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no los recibe ni los escucha. Horas después se informó que se gestiona una reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En señal internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emite una orden ejecutiva donde restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que especialistas suponen una de sus medidas migratorias más duras en los últimos años. Israel lanza un ataque masivo en Gaza desde el norte y hasta el sur. La propuesta de paz presentada el viernes pasado sigue bajo análisis. Y en los deportes, tras varias semanas de actividad, atletas y dirigentes deportivos de la entidad denuncian la mala organización por parte de las autoridades del CODE en los Juegos Nacionales CONADE que se realizan en el estado.